Marina, hoy no estamos dando los buenos días, hoy son ya las buenas tardes. Buenas tardes, porque ya hemos comido. Hoy arrancamos en un locurón de ciudad, ¿eh? Así es. Porque es que es increíble dónde está ubicada esta ciudad. Como viste en el vídeo anterior, estamos en el lago Llanquihue. El lago Llanquihue se caracteriza por muchas cosas, por ser uno de los lagos más grandes de Chile, por estar en las faldas a los pies del volcán Osorno. Allí la prueba. Y por dos de sus localidades, Puerto Varas y Frutillar. Son dos sitios muy especiales, como te vamos a enseñar hoy, como te vamos a enseñar en el vídeo de hoy, y nos encontramos en Puerto Varas. Puerto Varas es la que es un poquito más grande. Es especial porque es una ciudad fundada por colonos alemanes, entonces tiene unas particularidades arquitectónicas que la verdad la hacen un sitio muy especial, aparte de ser uno de los puntos más turísticos del sur de Chile. Así que no podíamos no meterlo en esta tourne que estamos haciendo por el país. Así que nada, vamos a conocer Puerto Varas. Nosotros llegamos ayer, así que nada, vimos un poquito cuando hacíamos la entrada con la furgoneta que hicimos toda la costanera y ya nos enamoramos. Esta mañana hemos estado trabajando un poquito con los ordenadores, ya sabes que todo este viaje te lo vamos contando en todas nuestras redes sociales, que como siempre te invitamos a que nos sigas porque es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Estamos recorriendo América con nuestra furgoneta, llevamos ya más de 2 años en este viaje, hemos recorrido Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y ahora estamos en Chile. Queremos llegar hasta Alaska, así que queda un montón de aventura. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Y nada, hoy te invitamos a conocer Puerto Varas con nosotros. Los chavales marinos aquí, en este lago tan increíble, que es un lago gigantesco, pues aprenden a hacer un poquito de vela para saberse manejar. Entonces, con esa chalupita tan chiquitita, que es un cascaroncito, aprenden muy bien todas lo que son, ¿sabes? Ah, y luego dan como el paso a un velero. Es que yo de veleros no tengo ni idea. Ahí se aprende y luego se va al velero. Ah, pues yo pensaba como que eso era ya el... Sí, sí. Unos momentos después... Una de coches. Mira, esto que... Para los que sois de aquí, no es raro, pero para los que somos de España, estas pick-up, no las ves nunca. Mira, Marina, ponte al lado, para que vea la gente el tamaño de la furgoneta. Mirad cómo le queda a Marina la furgoneta. Es increíble. Esto es una referencia. Sin contar el pompón del gorro, mido 1,63. Ahí tenéis, Chevrolet Silverado. Esto, si no es del año, así será. ¿Y esa es la China? Será 2022, 2023. Y aquí, la vecina pobre. Que es un poco más pequeñita. Sí, ahí sí, Marina, ahí se ve, ¿eh? Ya sé que sois muy observadores y que durante toda esta estadía que estamos haciendo en Chile os habéis fijado que una forma de construir típica que hay aquí es así. Para mí, arrancan de ahí arriba y van poniendo lamitas, perdón, al revés, arrancan de abajo y van poniendo lamitas, y así hacen la casa. Esto es una casetita, pero vais a fijaros que todas las casas que vamos a ver hoy, que aquí hay una ruta muy bonita de casas, que ahí en la esquina está una de las primeras, vais a ver cómo este es el estilo típico patagón. Bueno, y aquí podemos ver, por ejemplo, una construcción que ahora pone que es Marina de contadores públicos, ¿no? Y de ingenieros. Y mirar, es, ¿no veis? El mismo estilo de las tablitas. Y ya se puede apreciar claramente el estilo como de cabañita alemana. No cabañita porque son casas bien grandes, ¿eh? Entonces, bueno, lo que pudimos ver ayer haciendo la costanera con la furgoneta, vimos varias, como que esta es la construcción típica
de Puerto Varas. Y como con esas letras y todo, como que todo evoca a Alemania, la verdad. Porque esto ha sido, hay que recordar, fundado por alemanes todo, ¿verdad? A Chile, y también pasaba en Argentina, tanto en Chile como en Argentina, lo que les interesaba era tener esas zonas pobladas para que no hubiera como... ¡ay! He llegado aquí, esto para mí. Entonces, entre ambos países. Entonces, digamos que surgieron ese tipo de colonos. Sí, pues que ha nevado un montón. La verdad que sí, ¿eh? Ha estado lloviendo 2 días y se ve que en la altura ha nevado porque, como viste en el vídeo anterior, que estuvimos en el Osorno, no estaba así de nieve. O sea, sí que tenía nieve porque, digamos que en la cumbre, en el piquito, siempre tiene nieves perpetuas, pero no estaba así de nevado, pero ni de lejos. O sea, ni de lejos, y está súper nevado. Ese que se ve ahí también nevado es el volcán Cabulco. Y ese no tenía ni una gota de nieve, ni una gota de nieve. Y ahora está todo lleno de nieve. Y justo entre los dos no se ve porque justo están las nubes, pero desde aquí también se ve. Voy a dejar una foto por aquí, porque ayer se veía. Se ve el Tronador. El Tronador es un volcán que está en la cordillera de los Andes y que es frontera natural entre Argentina y Chile. Y eso, que ha nevado. Así que esta mañana cuando nos hemos levantado, a estar ahí con el gorro y con todo eso, aunque haga sol, el aire estaba bien fresquete. Yo creo que hará 10 graditos, 12 graditos hace hoy, pero es la temperatura ideal. Ideal, ideal. Y entre volcán y volcán y volcán y volcán, yo voy con el ojito abierto, ¿eh? Y ahí enfrente... acabo de ver que hay una tiendita de cecinas Llanquihue, que os voy a dejar por aquí un pequeño clip que tuve con Marina, porque fui a comprar algo dulce y acabé comprando un salamín de esa empresa que estaba. Cuando estás en Chile y mandas a tu novio a por algo dulce para acompañar el mate, y esto es lo que trae. Falta de pan, me he comprado un potecito de dulce de leche de aquí. Luego he conseguido esto. A un precio buenísimo, pero a un precio buenísimo. ¿Pero y el dulce? No he encontrado, pero he encontrado esto. Pero ibas a por dulce y traes un salamín. Pero mira el salamín, qué buena pinta tiene. Latitas de atún y un poquito y dulce de leche. He pensado que lo puedo untar con el pancito. Esto es fatal. Bueno, pues ahí tienen una tienda, vamos a verla. Vamos a verla. Porque digamos que una de las cosas típicas, si vienes a Puerto Varas, al lago Llanquihue, es comer salamín o comer, digamos, embutidos, sí. Embutidos, salchichas y eso, de, sí. De tradición alemana. Cervecita. Y el kuchen. Y el kuchen, que es un trocito de tartita, que diríamos bueno, nosotros. Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué será? ¿Cómo te ha cambiado la cara, ¿por chico? ¿Por qué será que tengo la boca hecha agua? ¿Cómo te ha cambiado la cara? Que sí. Ah, mira. Pollo, carnecita madurada. Sí. Bueno, Marina, entonces, ¿cuál vas a llevar de todo esto que veo aquí? Pues mira, el que tú compraste aquella vez... Era ese finito de ahí. Era uno de estos, así que yo volvería a comprar uno de estos. Yo el de pimientita. El de pimientita para probar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, 2.680 la unidad. Sí. 200 gramos, ¿no? Sí. Pintón. Porque esto va a ser mucho, ¿no? No, yo creo que este, para llevarnos de souvenir este, sí. Del laguito Llanquihue, dentro está de que bien. Es de salchichoncito de campo, pero el salami de metro, tremendo, ¿eh? Y aquí tienes el paraíso de las salchichas. La fiesta de la salchicha, ¿eh? Porque les encanta la salchicha. Mira, la espirita se llama morcilla, eso es una longaniza tipo alemana. Si hay alguien de cecinas Llanquihue viendo este vídeo, se puede poner en contacto con nosotros para hacer una colaboración, ¿eh? Sí, la furgoneta no va con gasolina, pero con salchichas puede ir.
Bueno, Marina, es que mirar qué buenecita es. Me da todos los gustitos. Ya tienes tu gustito, tu salamín. No, espectacular tienda, ¿eh? Espectacular. Que va a estar, o sea, lo hemos comprado porque cuando lo compraste tú, que era, no eras de pimienta, ha sido el salamín más rico que hemos comido, pero en muchísimo tiempo. Así que bueno, hay quien prefiere comprarse un dedal o un imán. Bueno, nosotros, un salamín. Marina, ¿qué es esto? Mira, esto es de aquí, sobre todo. Este tipo de postres, este tipo de tartas, que diríamos en España, con una base de galleta, se llaman Kuchen y son típicos de Alemania, pero ¿qué pasó? Que como toda esta zona fue poblada por los colonos alemanes, el Kuchen se ha convertido en todo un postre típico, tipiquísimo del sur de Chile. Entonces, no puedes venir al sur de Chile y no comerte un Kuchen. Entonces, mira, es súper típico porque aquí... Por ejemplo, ¿este de aquí de qué es, Marina, tú dirías? Pues, ¿ese de ahí? Pues de frutos rojos. Hay mucho maqui, que es una flor típica del sur de Chile, que sería como una especie de arándano, así, bueno, es un fruto rojo de frutos del bosque, que se llama. Entonces es muy típico que sean de frutos rojos los Kuchen. Algunos centímetros más tarde... Marina, ¿tienda de al lado? Tartitas... No, es súper... o sea, está todo lleno de pastelerías y panaderías que venden postres. Esto ya es como otro tipo de tarta, ¿no? Marina, pero no es hablar por hablar. O sea, que la gente no piense que hablas por hablar. No. No sé qué es Bering. Pero... Deutsches Bering. Pero es algo de alemán. Bandera de Alemania y bandera de Chile ondeando, ahí lo veis. Porque ahora lo que vamos a hacer es coger la furgoneta y dar una vuelta. Porque si te alejas un poquito más, están las casitas que se ven como más esa estructura de Puerto Varas que notan aquí en el centro de la ciudad. Pero aquí hay colegios alemanes. Anda, ¿qué hay aquí? ¿Habrá? Lo que he visto aquí, Marina. Mira. ¡Ah, qué chulo! Van a tocar todas las canciones del sinfónico de... Sí, qué guay. De hecho, obviamente, estamos ya en el año 2023 y aquí vive gente de todas partes de Chile, con todos los orígenes y con todo, pero esta es una parte, o sea, esta es una zona que es súper habitual ver a gente de rasgos puramente alemanes y, de hecho, nos hemos cruzado con gente mayor, o sea, sí, mayor, en plan abuelitos, de imagínate, de 75 años, 80 años, hablando entre ellos en alemán. Un datazo que voy a dar es que se calcula, atención, no me saltéis el cuello, he escuchado por ahí que el 30% de la población de Chile tiene genética de Euskadi, del País Vasco de España. Sí. 30%, luego se ha mezclado con quien se haya mezclado, pero inicialmente... Si tú le haces un estudio genético a Chile, el 30% vienen del País Vasco. ¿Cómo te quedas? Porque el vasco siempre ha sido muy marinero, muy viajero, como el gallego. Claro, porque esa parte del norte de España, como da al mar Cantábrico y al océano Atlántico, pues claro, digamos que era mucho más fácil que emigraran, que se montaran en un barco y acabaran en América, que, pues yo qué sé, alguien de Valencia. Y oye... Aquí, truco de panarras. Si vienes a Puerto Varas... Aquí, al galpón. Al galpón Pionono. Que es como un mercadito. Bueno, puedes entrar al galpón, venden verduras, productos de artesanía típica, pero te voy a decir un tip aparte. Ahí, metidito ahí en ese rinconcito de ahí, hay una panadería que se te saltan las lágrimas. El pan de chicharrón es algo nuevo en nuestra vida, porque no lo habíamos consumido nunca, es una locura, por supuesto, y ahí hacen el más rico que hemos probado en nuestra vida. Y ya sabéis que Marina y yo, de otras cosas igual, nos podrás decir que no entendemos,
Pero de darle al trinque, Marina, ¿sí o no? Sí, por ejemplo, claramente, el doctor Ernesto, tanto por parte de madre como por parte de padre, desciende puramente de los colonos alemanes. Y así todo. No es cachón de lo que dice Marina. No. Mira, peluquería. Yolanda Teuber-Bittner. Claro. Y podemos seguir, ¿eh? Café Hausmann, pollo. Mira qué bonito. ¿Y qué tartas tienen? Tienen las tartas, pero lo que nunca puede faltar es el kuchen. Ahí está, míralo. Tienen tartas arriba, pero un kuchen, dos kuchen, ¿eh? Hombre, llamándose Hausmann, pollo, ¿qué van a hacer? Hasta el supermercadito es de maderita tipo alemán, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, ahí tienen strudel. Strudel, birrita, ¿no es? Pato asado. Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? Si vienes, tienes tu club alemán con tu auténtica Bragus, tu strudel, tu birrita, lo tienes todo, ¿eh? Aquí, Puerto Varas, para que no digáis, ¿eh?, que Marina nos tira información de la buena. Os ha dicho que esto era alemán, club alemán y todo tenéis. Club con sede social, aparte del restaurante, ¿eh? Ahí el volcancito y aquí este café. Yo sabéis que siempre, Marina, yo siempre estoy con lo mismo, siempre estoy con lo mismo. Pero es que, claro, tú tomarte un café aquí, con esas vistas que hay allí, es que es una locura, una locura. O sea, las vistas que hay aquí es una locura. Luego nos preguntáis que por qué estamos enamorados de esto, que por qué no sé qué. Vosotros fijaros, ahí... Fíjate que eso y el... Cabulco también está totalmente despejado. Sí, totalmente. Y ahí ya se ve como que quiere medio venga, asomar el tronador. Volcán, aquí quiere asomar el tronador y el autobús, volcán. La madre que le Los trajo. Tres son volcanes, ¿eh, Abraham? Por eso, ahí hay un volcán, ahí hay otro volcán, aquí hay otro volcán y una cafetería aquí tomando café frente al volcán. Marina, una locura, o sea... Luego nos preguntan, joder, sois muy pesados con la Patagonia, es que... La Patagonia y el sur de Chile son una locura, ¿sí o no? Son el bienestar, la alegría, la auténtica salud. La auténtica salud, el bienestar, la alegría. Sí, señor, como diría el más grande, ¿eh? Sí. ¿Qué habrá sido ese hombre, Marina? Ay, no sé, ahora ni me sale el nombre. ¿Cómo era el nombre? Ramón de Pitis, Ramón Marina, de Pitis. Ramón de Pitis. Ramón de Pitis. No, pero es una locura, ¿eh? Una locura, ¿eh? Poco se habla de dónde duerme Marina. Hacen buen match. Poco se habla de dónde duerme Marina, tú. Qué buen parking, Marina. Yo duermo en mi casita, pero voy cambiando de jardín. Y claro, tácate. En el sur, pues, los jardines son así. Bueno, y aquí veis, casas como esta son casas patrimoniales aquí porque veis, son increíbles. Esta en concreto es... del grupo conservacionista Tonkins, y mirar, la verdad que es increíble, lo bonitas que son. Marina, ¿eh? Mirar ahí, Colegio Germania. Gente de aquí será normal, estarán totalmente acostumbrados a vivir con este paisaje.
pero esto no es normal, o sea... No es normal. Tener todos los días este tridente de volcanes, sobre todo desde aquí, obviamente, el que se lleva todas las miradas y el más bonito que se ve desde aquí es el Osorno. Sí. Que es como la forma perfecta así de volcancito con la nieve, o sea, es... Es el emoji de volcán ahí. Increíble. Es tan bonito, o sea, que eso, que yo... Supongo, ¿no? Porque el ser humano es así, como que naturalizamos ciertas cosas. Y supongo que la gente de aquí tendrá naturalizado que esto sea normal, pero estos paisajes... No es normal. No son normales y es normal que tanta gente... que esto sea tan turístico. Sí. Porque es que es muy bonito, es muy fotogénico. O sea, cuando el día está despejado, es realmente precioso. Precioso. Llevamos ya 2 meses en el sur de Chile... Y bueno, casi 2 meses en el sur de Chile, incluyendo la Patagonia con la carretera austral que hemos estado recorriendo. Y la verdad que es que la mejor decisión que tomamos cuando entramos, que estábamos al principio dubitativos si bajar tantos kilómetros o no bajar, realmente ya lo hemos dicho desde hace un montón de vídeos, ya lo dijimos, o sea, no es que nos hayamos dado cuenta ahora después de 2 meses. O sea, una decisión súper, súper, súper acertada. Bajar a conocer el sur de Chile porque es súper especial, es muy bonito. Es una locura. No solo paisajísticamente, sino que, pues eso, como has podido ver, Puerto Varas, este tipo de construcciones de madera que ya veníamos viendo, las iglesias... La idiosincrasia alemana que se respira... Claro, es todo como muy diferente y es todo muy bonito y como que viene todo en el paquete, ¿no? Que estás tú aquí mirando los hornos y aquí te levantas a orillas del lago Llanquihue y luego vas y das un paseíto por Puerto Varas y es precioso. Luego, pues eso, la gente en Chile en general, que nos hemos cruzado, es encantadora. Todos te saludan, te sonríen. En cuanto ven que te estás riendo un poco, te sonríen. O sea, hoy nos hemos encontrado con una chica que era de Frutillar. ¿Y qué tal? ¿Os gusta Chile? Como que todo el mundo está con esa expectativa de les tiene que gustar. Pero, y ya le he dicho a la chica, ¿pero cómo no nos va a gustar si es que esto no tiene explicación? Así que bueno, un capitulito más, hemos llegado hasta aquí, esperamos que te haya encantado. Si es así, si eres nuevo, suscríbete. Si llevas mucho tiempo viendo los vídeos pero no estás suscrito, suscríbete. Así es, y vamos a seguir recorriendo el lago Llanquihue, así que, como dice Abraham, te invitamos a que te suscribas al canal y no te pierdas ninguna de estas aventuras por Chile y por todos los países que quedan hasta Alaska. Como siempre, un placer viajar contigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con más expedición.